Good evening. How are you? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal le fue? ¿Ya listos para las vacaciones? Hola, hola. Pues bien. Hola. ¿También? ¿Ya listos para vacaciones? ¿Ya listos para ir a la playa? Envíame sus fotos. Oiga, que la afuera dice Carlito. Envían sus fotos, oigan. Nos presumen a todos, ¿verdad? La hacen de influencer unos 5 minutos y ahí nos cuentan, ¿verdad? Buenas noches, Hugo, un gusto de verlo por acá. Nos cuentan ahí, ¿verdad? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde fueron? No saquen con quién fueron, ¿verdad? No queremos saber con quién fueron, queremos saber a dónde fueron, ¿verdad? Así que si van a algún lado, compartan ahí en el grupo, ¿verdad? Teacher, mire, ¿para qué ando, verdad? Y ahí me cuentan qué andan haciendo. Por allá, sí salen, ¿verdad? Y si no, y si están en casita o van a alguna actividad religiosa, igual, de igual manera, disfrútenla, ¿verdad? Así que, pues, nomás hay un par de anuncios antes de que comencemos. Vamos a tener vacación desde el lunes 11 hasta el 15, ¿verdad? Que es viernes 15. Nos vamos a ver el lunes 18, siempre en el mismo horario, ¿verdad? Va a ser siempre en el mismo horario. Hasta el lunes 18 nos vamos a ver. Plataforma virtual. Pues va a estar habilitada 24/7 si ustedes desean avanzar dentro de ella. Recomendación, ¿verdad? Desen tiempo para descansar y también desen tiempo para avanzar en la plataforma virtual. Muy complacida con el avance que algunos han tenido y algunos pues me hace falta un poquito que le metan ganitas para tenerla completa. Administración nos revisa la plataforma, ¿verdad? Nos revisa el avance cada viernes. Así que, bueno, cada sábado ahorita, porque estamos de lunes a viernes, cada sábado, y viendo ahí pues lo que ustedes están avanzando y trabajando. De igual manera, ¿verdad? Pedirles que por favor avancen, porque a veces llegamos a una situación un tantito penosa, ¿verdad? Que nos solicitan que pongamos con nombre y apellido quien no ha avanzado. Entonces, that's not good. Eso no es bueno, ¿verdad? Para empezar, que yo no los tengo a todos, ¿verdad? O sea, no soy la administradora del grupo, no tengo sus nombres ahí. Y eso, pues, me obliga a mí a ponerlos dentro de todo el grupo, ¿verdad? Así que, para evitar una de esas situaciones o alguna clase de eso, pues, por favor, ¿verdad? Avancen lo más que puedan. Así que solamente eso. Y de igual manera, pues vamos a comenzar. No sé si tienen dudas o preguntas o algún comentario antes de que comencemos. Ustedes me cuentan. Una consulta. Go ahead. Una consulta. Sí, díganos, Luisito. En la plataforma, cuando uno hace el ejercicio que sale ahí, uh-huh. Aparece la opción enviar. Cuando uno le envía, en ese momento se actualiza la plataforma que uno ya avanzó. Sí, la plataforma se actualiza inmediatamente. Usted hace el ejercicio, ¿verdad? Ustedes pueden checar su progreso cuando vayan avanzando. Si, por ejemplo, hay algún ejercicio que no lo han completado, en esa sesión le va a aparecer que no está completo y el progreso, digamos, que ha dejado 2 ejercicios en blanco, por decirlo así, le va a aparecer como en 85, 95%, ¿verdad? Dependiendo de la ponderación que tenga cada ítem que usted dejó vacío. Entonces eso, cada vez que usted le va a enviar, submit en este caso, inmediatamente se actualiza, ¿verdad? Eso es... rapidito, ¿verdad? Es inmediatamente. Ok, gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? Dígame, Carlitos. Otra pregunta. Hasta ahorita, usted puede ir viendo también el progreso de cada quien, ¿verdad? ¿Cómo va? Sí, de alguna manera caso, podemos... O sea, puede, ¿cómo Dígame. Vamos cada uno? ¿Cómo voy yo? ¿Hasta ahorita va todo bien? ¿Voy atrasado? ¿Voy adelantado? Vaya, fíjese cómo van. Vaya, en este caso, si usted desea saber personalmente cómo va, ¿verdad? Acá por cuestiones de guardarles la privacidad a cada uno de ustedes en cuestión de avance, escríbame un chat privado y yo le voy a mandar la,
la fotografía o el screenshot de cómo usted va hasta el momento. Y así usted se puede dar cuenta, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Uh-huh. Sí, ¿verdad? En este caso, diga. Yo terminé la sección 2 nada más, la 3 no la he empezado. Ok. Vaya, traten de empezarla y hoy en la noche vamos a hacer el midterm. Si pueden hacer el midterm síncrono conmigo, váyanlo haciendo y así pues yo esta semana me pongo las pilas. Muy bien, gracias Hugo. Sí, por favor, ¿verdad? Si pueden irlo haciendo síncrono conmigo, háganlo así, ¿verdad? Ahorita y pues ya con eso ustedes ya avanzan y solo terminan lo demás. Por favor, aváncenlo, ¿verdad? No dejen pasar toda la otra semana sin hacerlo, porque ya la otra semana empezamos sesión 4, ¿verdad? El tiempo se nos está cortando. Así, ¿verdad? Si me ven que lo estoy haciendo así, I'm just suffering, I'm so hot, right? Estoy ahorita sufriendo porque tengo mucho calor. Sí, está haciendo mucho calor. Sí. Está haciendo bastante calor, así que me van a disculpar ahí que estoy como que dándome aire, ¿verdad? Pero it's too way hot. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? No. All good, all fine. Muy bien. Bueno. Muy bien. Así que pues vamos a comenzar entonces. Vamos a ver acá y vamos a hacer el midterm y luego vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase. Gracias, Carlitos. Nomás termina la clase. Yo con mucho gusto le voy a mandar ahí su progreso. Lo voy a buscar y le mando el progreso. Y así, pues, los demás también que quieran ver cómo van en el progreso, avísenme, ¿verdad? Para yo podérselos mandar, ¿verdad? Y yo con mucho gusto se los mando. Vamos a empezar entonces. Déjenme, ya saben, déjenme por acá ponerles la presentación. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Sí, lo importante es de que avancen. Como les comento, a veces nos solicitan de administración que mire, este alumno no ha avanzado. Y yo en lo personal, ¿verdad? Eso es mío, ya, solo mío. Yo, a mí no me gusta porque acá todos ya estamos adultos, ¿verdad? Jóvenes adultos, etcétera. Conocemos nuestros compromisos, nuestros deberes, así también como nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, pues acá es solamente apelar a la responsabilidad, ¿verdad? De cada uno de ustedes de poder hacer la parte que nos corresponde a cada uno, ¿verdad? En este caso, la plataforma virtual. Así que vamos a empezar y tenemos acá el midterm, ¿verdad? Esto está en la sesión 3, que ya es lo último, nombrado como midterm. En la primera parte, we got a listening. En los listening, pues acá yo todo se lo voy a decir en español, ¿verdad? En este momento. En los listening, una recomendación que yo les puedo dar es la siguiente, ¿verdad? Cuando ustedes tengan un examen de listening, primeramente lean sus preguntas, ¿verdad? Lean la pregunta. Por consiguiente, lean las respuestas si tenemos opción múltiple y así sucesivamente con cada una de las dificultades que un examen, ¿verdad? O un listening exam nos va a presentar. ¿Por qué razón? Porque en este caso las preguntas, ¿verdad? Cuando son de opción múltiple, nos enseñan qué es lo que vamos a estar buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando en una oración, en un examen, en la pregunta, en la grabación que nos van a poner, etcétera, ¿verdad? Nos dan una idea de lo que nosotros vamos a estar buscando. Así que pues vamos a comenzar. Yo ya lo tengo contestado y vamos a escuchar el listening. Por favor, me indican si ustedes lo pueden escuchar, ¿verdad? Veamos si lo escuchan. Ok. Sí,
sí escuchan. ¿Escucharon la musiquita? Yes. Yes, sí. Ok. Sí, sí, muy bien. ¿Qué diga? ¿Sí? ¿No? ¿Era un sí? Ok, pero sí, veamos. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is. Under your desk. Thanks. Good job. Let's see. You were able to listen it, right? Sí lo pudieron escuchar, ¿correcto? Okay. So, veamos acá, ¿verdad? Como ya están contestadas, pues las primeras sabemos que his first name is Zachary, ¿verdad? El número de su es 718-555-8871. And we got the camera, it's in the bag, right? And then we got the man's wallet is under the desk. So, en los listening, ¿verdad? Oh my God. En los listening, pues eso sería prácticamente. Cuando tengan otro listening muchísimo más largo de otras cosas, por lo general los ejercicios se presentan en contexto, ¿verdad? Se lo van a presentar en contexto. Eso quiere decir que le van a dar como una pequeña explicación antes de comenzar la conversación. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay preguntas de opción múltiple y es usted el que tiene que dar la respuesta, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. En general, casi todos o todos los tests se repiten 3 veces, exceptuando por el test que ustedes van a tomar al finalizar todos sus módulos, ¿verdad? Si ustedes lo llegasen a tomar, que es un TOEIC test. El TOEIC test no repite, ¿verdad? El TOEIC test va de corrido. Entonces hay que ir afinando el oído, ¿verdad? Bastante. No sé si ustedes tienen preguntas, comentarios acerca de este ejercicio. No. No, ok. Veamos acá entonces. Let's complete the conversation, right? Yes, let's complete the conversation with the possessive major, his, our, or her, right? So who can read the very first one, the number one? ¿Quién nos puede leer la número uno? Go ahead, Jaime. Tony, this my friend. My name is Jennifer Miller. Okay. Her name, right? Her name is Jennifer Miller. Muy bien, Jaime. Excelente. Gaby, la número dos. Jennifer is in our English class. Uh-huh. Tony, nice to meet you. Excelente. Muy bien. Gracias. Veamos por acá, aquí vamos a poner, ay, 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 un voluntario o escojo a alguien. Voluntarios o escogemos a alguien.
Carlitos, léanos el número 3. Carlitos, se nos fue. Aquí estoy. Aquí estoy. Carlitos, léanos la número 3. La 3. ¿De dónde dice Tony? Sí. Tony was Joe Lars Manei. Ah, Manei. Again. No. ¿Cómo? Again. Again. Tony was Joe Lars Manei again. Okay. Jennifer Miller. Good job. Thank you. Last name, right? Last name again. Last name again. Muy bien, excelente. Okay. Preguntas que tengan de los possessive, ustedes. O hasta acá estamos bien. ¿O estamos bien desde ahí? Estamos bien. Muy bien, entonces continuamos entonces. Veamos en la letra C. It says, instructions. Fill in the blanks with the correct form of B. Aquí ya está contestada de nueva cuenta, ¿verdad? ¿Quién puede hacer la letra A y la B, verdad? ¿Quién nos lo puede hacer, la letra A y la B? Yo, teacher. Go ahead, Gabby. Thank you. Excuse me. Are you Miss Brown? No, I'm not. Excelente. Muy bien. Veamos a alguien más que quiera hacer la B y la B, ¿verdad? Alguien que quiera hacerla a partir de acá. ¿Tenemos algún voluntario? ¿O escogemos a alguien? ¿Voluntario? ¿Escogemos a alguien? Marito está con nosotros. Marito. ¿Quién dijo yo? Oscar. ¿Es usted? Sí. Okay. She's over there. My name is Nicole Parker. Okay. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too, right? Thank you, Oscar. Alguien más estaba hablando. Que fíjense que hay alguien que sí escuchaba, pero como que estaba con la conexión baja. Mario está con la conexión baja. Mario está con conexión baja. Ay, no. Bueno, gracias, Marito. Muy amable. Ah, sí que aparece connecting audio. Pobrecito Marito, ¿verdad? Tiene problemas con el audio. Bueno, let's continue then. Bueno, antes de continuar, ¿verdad? Preguntas que ustedes tengan acerca de esto. Si es que lo hay. ¿No? Preguntas que ustedes tengan. Let me stand up for a while. Dígame. Quiero ponerme al día con respecto a la... A llenar la plataforma. Sí. ¿Qué sección? O sea, yo ya terminé la sección 2 prácticamente. Okay. Me quedé en la 2.10. Sí. Tendríamos que terminar. Diga, continúo. No, dígame. Tendría que terminarme hasta la 3 y junto con esto que estamos haciendo ahorita para estar ya set. Ok, teacher. Sí, así sería, ¿verdad? Por favor, tenemos que terminar 1, 2 y 3 bajo el midterm, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos completitos. Porque la semana del 18 que regresemos, recordemos que tenemos esa semana completa más 3 días de la siguiente, ¿verdad? Porque en este caso el 27 termina su módulo. Entonces, es ahí, ¿verdad? Donde nosotros tenemos... 5, 6, 7, 8, 4 días para terminar la sesión 4 y vamos a tener 4 días para terminar la 5, menos de 4 días porque el último día tenemos que hacer el final test, ¿verdad? De lo que es acá. Entonces,
por esa razón, ¿verdad? Por esa razón. Dígame, Carlos. Teacher. Diga. Pero, bueno, lo vamos a bueno, de mi parte lo voy a molestar esta semana para terminar todo eso. No sé si hay algún problema. No, no hay ningún problema. Fíjense que yo casi no ando así como que para arriba y para abajo, ¿verdad? Bueno, les voy a contar un poquito. El año pasado tuve un pequeño percance acá en mi casa. Y yo no puedo andar mucho tiempo ni caminando, ni parada, ni sentada, ¿verdad? O sea, entonces, casi no evito las salidas por cuestión de que me puedo volver a lastimar y me puede ir peor. Okay. Lo que sí, probablemente, ¿verdad? En dado caso, a mí me toca hacer la trabajación todavía, ¿verdad? Durante la semana. Entonces, si en un dado caso fuera, es que yo le voy a contestar retrasada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a veces, entre medio de todo lo que hago, yo, ¿verdad? Durante la mañana, ya le contesto, Silvia. Entre medio de lo que hago yo durante la mañana, estoy, ¿verdad? Estoy trabajando desde las 9 hasta las 4:30. Entonces, entre ese lapso, lo que va a pasar es que si ustedes me escriben entre ese lapso de tiempo, probablemente yo les vaya a estar contestando de manera atrasada, ¿verdad? Si usted, digamos, me escribe, por decirlo así, ahorita, ¿verdad? Digamos que son las 9:24 de la mañana, quizás yo le voy a venir contestando como a eso de las 10, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo, pero eso sí, voy a tardar un poco en contestarles, ¿verdad? Porque sí voy a estar trabajando durante toda la semana. Entonces, durante ese periodo de tiempo, desde las 9 hasta las 4:30 de la tarde, es que yo estoy ocupada. De las 4:30 en adelante, yo ya estoy desocupada, ¿verdad? Si usted desea escribir en la noche, puede hacerlo. Si yo no estoy dormida, le voy a contestar. Pero si me he ido a acostar, ¿verdad? Ahí me va a esperar hasta el siguiente día. Pero sí, siéntanse libres de hacerlo, ¿verdad? Estamos para apoyarles. Y si en dado caso salgo de paseo, ¿verdad? Uno de los dos días del weekend, ¿verdad? Si salgo de paseo del weekend, yo le voy a decir, mire, ahorita regáleme un rato y igual siempre le voy a contestar, ¿verdad? En el momento que sea, pues, yo ya tenga el tiempo disponible para ponerles la debida atención, ¿verdad? No solamente que, así, mira, aquí está, ¿verdad? Sino que si necesita una explicación, pues hay que brindársela. Así que si no tengan pena, yo con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? Ok, gracias, teacher, pero si no contesta en el tiempo, bueno, en el tiempo que nosotros esperamos, vienen los jocotes y miel, los mangos y miel y las torrejas. Sí, hay un delivery, ¿le? Así ya me van a penalizar. Solo fue un comercial, gracias, teacher. Sí, ya saben. Ay, sí, miren, si yo pudiera mandarles a todos un delivery, con mucho gusto. O si pudiéramos comer algo todos juntos acá virtual, ¿verdad? Con mucho gusto. Yo con mucho gusto lo haríamos, ¿verdad? No me niego a la convivencia, ¿verdad? Pues, pero en el ambiente virtual es bastante complicado, ¿verdad? Pero sí, si ustedes comen torrejas y jocotes en miel, ¿verdad? Ahí compartan en el chat, ¿verdad? Sean influencers unos 5 segunditos y digan, aquí andamos comiendo torreja, ¿verdad? Aquí andamos por chalate, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Alguien me preguntaba, Silvia, ¿verdad? Fíjense que para estar al día era hoy, ¿verdad? Es hoy a medianoche. Todos los sábados, administración nos verifica el progreso a cada uno, ¿verdad? Cada uno en este caso, a mí, que tanto ustedes han avanzado, porque lo que ustedes avancen, eso significa que yo estoy trabajando con ustedes, ¿verdad? Y a ustedes, porque es imperativo que se tenga completado para poder continuar el siguiente módulo. Entonces, recomendación, ¿verdad? Siempre que usted tenga un módulo virtual de esta manera, termine lo antes posible, ¿verdad? Y no deje de asistir a las conferencias para que cualquier duda o pregunta se despeje, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del módulo. Perdónenme, esto se salió. Esa es la importancia de lo que es avanzar en la plataforma virtual, porque pues nos pide, ¿verdad? A nosotros que lo tengamos de esa manera. INSAFOR se los pide a ellos y ellos lo piden a nosotros.
Así que, ¿verdad? Por favor, avancen lo más que puedan. Aprovechen. Aprovechen, aprovechen. ¿Alguna otra duda, comentario que ustedes tengan? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, pues si no hay dudas, avancemos entonces acá. Let's be happy, right? If you get paid on the 15, you're gonna pay, get paid on the 13th, right? Si ustedes les pagan cada 15 o pues tienen pago quincenal, van a pagarles ahí como por el 13, ¿verdad? Así que van a tener pistillo para los últimos días de la Semana Santa. Esperamos nuestro café, vea, cada uno de nosotros. Estoy bromeando. Veamos la letra D. Instructions. Let's check the correct response, right? So here we have some greetings, right? In the greetings is something that I sent it to you, the picture, right, in the presentation. So you have an idea how you can go ahead and answer these greetings or farewells, right? Esos son como greetings, ¿verdad? Son los saludos y también las despedidas. ¿Se acuerdan que en una... Bueno, lo vimos como un pasón, ¿verdad? En una imagen de la presentación. Y pues acá tenemos esto. Goodbye. Have a nice day, ¿verdad? And here we have the answer. Thanks, you too, right? Goodbye. Have a nice day. Thanks, you too, ¿verdad? Gracias, tú también o usted también, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta correcta a este greeting, ¿verdad? O a este farewell. Veamos acá. See you later. Okay. Bye-bye. Look, this one is not to use it anymore, right? They just only use bye, but you can still use it bye-bye. Right? Este bye-bye, fíjense, casi ya no lo utilizan. Es este, quizás las personas ya un poquito mayorcitas las que lo siguen utilizando en los anglohablantes. Por lo general solo dicen bye a secas, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Hi, how are you? Right? Y aquí tenemos el hola, ¿cómo estás? Not bad, thanks. Pues nada mal, ¿verdad? Bien, estamos bien, gracias. Y acá tenemos good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Acá solamente le está diciendo buenas tardes, noches, ¿verdad? Porque de esa manera se traduciría a esta persona. Y acá tenemos la respuesta. Hello, how are you, Mr. Smith? Hola, Mr. Smith, ¿cómo está? ¿Verdad? Esta no la podemos utilizar, ¿verdad? Acá, porque este good night es cuando usted ya se va a mimir, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos good night literalmente cuando usted ya se va a acostar. Esta es una despedida para irse a acostar. Cuando todavía no nos vamos a acostar, pero son a estas horas de la noche, ¿verdad? Como nosotros ahorita, es el good evening, ¿verdad? Recordemos esto. Good night, a dormir. Good evening, buenas tardes, noches. Dígame, Jaime. ¿Y si yo solo digo hello, good night? Hello, good night. Pues en este caso yo voy a entender que usted va de pasón y ya se va para su cama. ¿Verdad? ¿Pero es correcto? Sería correcto si usted ya se va a dormir. Si usted ya va a descansar. ¿O todavía no? No, o sea, yo me voy a dormir. Por eso le digo, si yo solo digo hello, good night. Cuando usted le diga eso a alguien, le va a entender que usted solo le está diciendo hola y yo ya me voy, ¿verdad? A dormir. Yo ya me voy a descansar. Esa era la pregunta, ¿correcto? Uh-huh. Ah, sí, sí, si usted ya se va a descansar, sí, está bien. Si todavía pues se va a quedar compartiendo con ellos, sería hello, good evening, ¿verdad? Se va a quedar compartiendo. You're welcome. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Okay, almost time for us to go to Mimir, right? So let's see, questions about this? Nope, okay, okay. Pues si estamos bien, avancemos entonces. Here we have another one, complete the questions and the answers correctly, right? Todo bien. Muchas gracias a los que me contestan al chat, por todos los que me contestan en Leap Voice, les agradezco mucho. Here we have the questions, right? What are guests, right? Que es la primera. ¿Cómo la contestaríamos? ¿En la B? ¿Alguien que me la conteste?
Their earrings. Their earrings. Muy bien, gracias. La número dos, ¿verdad? Are those your sunglasses? ¿Qué hay de la respuesta? Oh, go ahead. No, is it not? No, is it not? You sure? O escuchemos la pregunta. Are those your glasses? Your sunglasses? Are those your sunglasses? ¿Estamos hablando de un plural o de un singular? ¿De? De un plural, ¿verdad? Plural. Entonces, muy bien, excelente. Entonces nosotros vamos a decir no, they're not. Right? No, they're not. Recordemos que todo lo que venga en parejas, ¿verdad? Que son los sunglasses, los zapatos, los jeans, los shorts, etcétera, ellos son plurales, ¿verdad? Puesto que vienen en parejas. Veamos esto, la número tres. Is this a notebook? ¿Cuál sería la respuesta? It is a notebook. Is this a notebook? Ajá, esa sería nuestra pregunta. ¿La respuesta, Blanquita? It is a notebook. It is an? Notebook. An address book, right? Address book. An address book. Ok, address book. Vaya, fíjense que hay algo que es address and address. El address es cómo usted se quiere referir a alguien. Y la address es, en este caso, la dirección, ¿verdad? O direcciones. Entonces, tengamos cuidado con esta pronunciación. An address book, right? Address book. Muy bien. ¿Preguntas que tengan ustedes acerca de esto? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Ok. Si no las hay, pues continuemos y ya casi finalizamos. Nos hace falta dos ejercicios más y terminamos. Fíjense que acá tenemos la imagen, ¿verdad? Y la pregunta es lo que estuvimos practicando con las preposiciones. Del lugar, where are the keys? They are on the briefcase. ¿On qué decíamos que era? En español. Sobre. Sobre, muy bien. Excelente. La número dos dice, is the CD player behind the briefcase? No, it's not. It's next to the briefcase. ¿Qué decíamos que era next to? ¿Al lado de o a la par de? Muy bien, excelente. Where's the newspaper, right? It's under the briefcase. ¿Qué quiere decir under? ¿O qué decíamos que era under? Sobre. Debajo de, perdón. Debajo de, muy bien, excelente. Are the books, right? In front of the CD player? Yes, they are. What is in front of? ¿Qué es in front of? Enfrente. Enfrente de. Muy bien, excelente. Ajá, enfrente de. Enfrente de, sí, excelente. Preguntas que tengan ustedes acerca de las preposiciones de lugar. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, Dios mío, bendito. Aquí se sale. Pregúntate las preposiciones o estamos bien con ellas. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Let's complete the conversation, right? Write the correct answers. In these correct answers, right, what do we have? It is the verb be, right? And the personal pronouns, right? Here, yes, we are, right? Oh, are you from Tokyo? No, we are not, right? We are from Kyoto, right? So this one's it will be. Last time or the last class, yesterday's class, we were practicing this. Do you have any problem with the personal pronouns along with the verb be? ¿Tienen algún problema con los pronombres personales junto con el verbo be?
o los recuerdan perfectamente bien? ¿Sí? Estimados. ¿Estamos bien entonces? Déjeme ver el chat. Ok, teacher. Ok. Bueno, si estamos bien. Miren, esto se estaba disolviendo. Y no estoy moviendo tanto el mouse porque esto se sale. Teacher, una pregunta. Diga, dígame. Voy entrando. Tuve un inconveniente. Sí, dígame. Esta sección se tiene que entregar solo hasta ahora. No. No, vaya, miren, por calendarización, sí, ¿verdad? Pero no quiere decir que no la puedan ustedes hacer después. Mañana, ¿verdad? Por ejemplo, o el domingo. Por calendarización, nosotros tenemos, bueno, todos tenemos programado, ¿verdad? En este caso, yo como docente tengo programado un avance de ustedes. Y el avance que debe de estar programado es sesión 1, 2 y 3 y midterm. Pero con esto yo no quiero decir que después de pasada esta noche usted no lo vaya a poder hacer, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Lo correcto es que lo tuviéramos para hoy ya hecho todo. Pero si no está hecho, ¿verdad? No se preocupen que no hay ningún problema. Ustedes pueden avanzarlo al momento que tengan tiempo. La única recomendación es no lo dejen para el lunes, ¿verdad? No lo dejen para el lunes de la siguiente semana, que es el 18. Sino que traten de hacerlo durante esta Semana Santa, ¿verdad? Durante esta Semana Santa, antes de que nos llegue el siguiente día que nos vamos a ver, que es el 18, lunes 18 de este mes de abril. Así que no, usted avance, ¿verdad? Aunque no lo haya terminado hoy, usted avance, que siempre lo va a poder hacer. Y el hecho que no lo hayan terminado, no les des cuenta, ¿verdad? Ponderación ni nada acerca de eso, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? Le va a sumar para su... nota final y que se le dé su, pues, el diploma, ¿verdad? Del módulo 1. Así que avancen. Teacher. Muchas gracias. Ya saben. Dígame. Yo ya terminé la sección 2. Uh-huh. Entonces tengo que avanzar lo más que pueda en la sección 3. Toda la sesión 3 junto con este midterm, ¿verdad? Sí. Ahí se tiene que hacer toda junto con el midterm. Esa sería la recomendación. Diga. Bueno, yo terminé la sección 2, creo que ahora por la mañana, sí, por ahora por la mañana, uh-huh. Pero no me resta puntos ni nada, ¿o sí? No, que no la hayan completado, ¿verdad? En el periodo de tiempo en la calendarización, a usted no le resta puntos, ¿verdad? Lo que le va a restar puntos es no hacerla. Si ustedes no la hacen, eso sí les resta puntos. Uh-huh. Thanks. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes de continuar, proseguir? ¿No? Carlos, dígame. Pues yo he tenido un poquito de dificultad en la que Oscar le decía hace un rato sobre la 2.10. La verdad, no la he hecho porque sí me ha confundido un poco. Okay. Si no mal me recuerdo, al parecer era como lo que estaba haciendo aquí en clase sobre las fotos, sobre las imágenes de la sombrilla, todo eso. Pero al final, uh-huh. Yo sí he tenido problemas en eso y creo que eso mismo le trataba de decir Oscar. Uh-huh. En la 2.10. Ajá, entonces no sé. Ya vamos a ver. Dígame, sí. Ajá, que a ver de qué forma me la explica o lo hacemos, porque sí, yo he tenido problema en esa exactamente, la 2.10. Bueno, está bien, entonces la vamos a ver, ya nomás terminemos este ejercicio H, que solo son 3, y nos pasamos a la 2.10. Thank you. Okay. You're welcome. So here we have some instructions, right? Complete the conversation with the WH questions by selecting the correct question, right? Vamos a completar la pregunta con la pregunta correcta de la WH, seleccionando la que nos compete, ¿verdad?
En este caso, la WH todavía no las hemos empezado a ver, ¿verdad? Completamente, pero las vamos a ver así de un pasón ahorita las que tenemos acá. Who significa quién. So we use it to ask for a person, right? En este caso, who, tenemos que es para ese, realmente su traducción es quién, y la utilizamos para preguntar por una persona. Look, who's that? ¿Quién es ese? ¿Verdad? ¿Quién es ella? O, he's the new student, right? ¿Quién es ese? ¿Verdad? Who's that? ¿Quién es esa persona? Entonces, esta sería. Aquí tenemos, I think his name is Shane Koo. Ok, what's his name? Acá nosotros con el what es la que más conocemos, ¿verdad? Que significa qué, cuál, qué o cuál, ¿verdad? En este caso, acá nosotros por traducción tenemos cuál es su nombre, ¿verdad? I think his name is Shane Koo, right? Luego tenemos where's he from, right? ¿De dónde es él? Este where nosotros lo vamos a utilizar para preguntar por lugares, ¿verdad? Direcciones. Where's he from? Ah, he's from China, right? He's from China. Entonces lo vamos a ver más adelante en detalle cada una de ellas. Y hasta acá, no sé si tienen preguntas o comentarios. Ustedes me indican. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, teacher. Estamos bien. Ok. Veamos acá. Entonces vamos a ir a la 2.10, ¿verdad? Muchas gracias a los que me contestan en el chat también. Ah, no, es en la 2. Ay, permítame, ya me va a cambiar esto. Oh my God, I'm just melting here in my house. It's too hot. Have you ever watched these cartoon names or Hora de Aventura? Have you ever watched it? ¿Alguna vez han visto esa caricatura que se llama Hora de Aventura? Sí. ¿Sí? ¿No vieron en una parte donde el... Ay, se me olvida el nombre de este muñequito. Donde el que tiene forma de perrito sale y dice, me derrito. No sé si lo han visto. ¿Esa parte? ¿No? Ay, se la voy a mandar y se la voy a enseñar por video, ¿verdad? Así estoy yo ahorita. Me derrito. I'm so hot right now. Okay, let's see. Look at the pictures, input the correct answers in the blank, then listen and check the answer, right? Aquí dice que hay que para escuchar, pero pues no sé qué vamos a escuchar acá, déjeme ver. Creo que aquí solo abre la picture. Sí, solo nos abre la picture, no audio. Muy bien, aquí vamos a poner pues las preposiciones del lugar, dependiendo de lo que nosotros teníamos acá, ¿verdad? The books are... ¿Verdad? Y aquí va in the book bag, right? La tenemos en la bolsa de libros, the book bag. Ese sería, están adentro, ¿verdad? De la bolsa para los libros. Ahora bien, the CD o the DVD player is next to the television. Aquí cabe destacar que no podemos tener abreviaciones, ¿verdad? Tenemos que tener la palabra completa, next to, ¿verdad? Está a la par de. Luego tenemos el map, right? The map is under the newspaper. Si ustedes se fijan, acá tenemos un newspaper y aquí está el map, ¿verdad? Tenemos el map under the newspaper. The chair is behind the desk, right? Está detrás de lo que es el escritorio, la silla. The wallet is on the purse, right? La billetera está encima del bolso o de la cartera, ¿verdad? En este caso, nosotros le llamamos cartera. Y por último tenemos el cell phone is in front of the address book, right? Y aquí está el audio, miren, para que ustedes lo puedan escuchar. Veamos, de nueva cuenta, vamos a escuchar este audio para que ustedes puedan apreciar literalmente pues, lo que yo les estoy comentando.
Complete these sentences. Then listen and check your answers. 1. The books are in the book bag. 2. The DVD player is next to the television. 3. The map is under the newspaper. 4. The chair is behind the desk. 5. The wallet is on the purse. 6. The cell phone is in front of the address book. Okay. So you were able to listen it? ¿Sí lo pudieron escuchar? Sí. Okay. So así serían, ¿verdad? Este, en una es in, en el otro es next to, el otro es under, el otro es behind or behind, right? Ahí depende de la que usted escuche. Behind, American, behind, UK, right? Este, esta de acá, behind, la que nos pronuncian es americano. Behind es Reino Unido, ¿verdad? Es londinés. En este caso tenemos on y tenemos in front of. Si gustan, los compañeros que estaban teniendo el inconveniente, pueden copiarlas ahorita y hacerlas y díganme si les sale bien, ¿verdad? Si las tienen ahí. Okay. Si les da problema la A, lo que les puedo recordar, lo que les puedo recomendar es que la instalen y la vuelvan a desinstalar, ¿verdad? Instálenla y vuélvanla a desinstalar y pues tal vez así no funciona, tal vez tenga algún update y lo necesite, ¿verdad? A veces las aplicaciones hacen esas pequeñas situaciones. Ok. ¿Ya estamos bien aquí con lo de los compañeros? Sí. ¿Estamos bien? Sí, ok. Sí, ok. Gracias. Entonces, preguntas acerca del midterm antes de que nos movamos o de la plataforma virtual en general. ¿No? Ok. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Vamos a ver lo último acá. Y estábamos viendo nosotros esta parte, ¿verdad? Que era del presente simple del be. Lo último en lo que nos quedamos, ¿quedamos claros con eso? ¿Quedamos claros con esa parte? Yes. Aquí. ¿Sí? Ok, bueno, si estamos claros con esa parte, lo siguiente que nos toca o lo siguiente que nos tocaría, ¿verdad? Dentro de los contenidos que tenemos acá son los números y las edades, ¿verdad? Hasta acá vamos a ver hasta el 100, ¿verdad? Entonces, en el 100, por favor, si pueden repetir después, repitan después de mí. Si son tan amables, ¿verdad? Háganlo con los micrófonos apagados, por eso que como estamos virtual, es más complicado, ¿verdad? Y el pensé a unos por un lado y otros por otro. Pero vamos a comenzar. 11, ¿verdad? 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23,
23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 101, or 101, right? 101 or 101, right? And so on for the other ones. Y aquí tenemos los números, ¿verdad? Este 100, usted puede decir 101, 101, 101, ¿verdad? Que es la correcta. O simple y sencillamente puede decir 101, sin mencionar el. And, ¿verdad? Por eso está entre paréntesis. Este es up to you y dependiendo de lo que le pidan, cómo lo escriba, ¿verdad? Preguntas acerca de los números si ustedes tienen. ¿Preguntas? Yo. Diga. En los números del 100 para arriba, siempre tendrían que llevar el end. For example, 101. Siempre el in, como el i. Sí, este, es que la correcta es 101, ¿verdad? 101. Entonces, eso es lo correcto, pero no siempre. Este, yo, personalmente, yo no le pongo el n1, ¿verdad? Yo simple y sencillamente digo 101, 101. No le digo 101, ¿verdad? Solo le digo 101. Ese 101 es el más natural que usted va a escuchar, ¿verdad? Dentro de hablando, ya literalmente hablando. Escribiendo, fíjense que si están escribiendo un papel legal, ¿verdad? O una cuestión de cuentas, sí tiene que llevar el 1, ¿verdad? El i, perdón, sí tiene que llevar el i, porque eso ya es algo legal. Pero en una escritura tal cual o hablándolo, no es necesario. No es necesario. Por eso nos lo presentan entre paréntesis, ¿verdad? Porque no es necesario ya hablándolo. Ya cuando las personas hablan, se le dice 101, 101, como nosotros lo decimos acá, aunque lo correcto es 101, ¿verdad? 102, 103, ¿verdad? Entonces, ahí depende de ustedes. Yo no le digo no se lo ponga, yo no le digo quíteselo, porque apeló a su comodidad, ¿verdad? Esto es, se trata de estar cómodo con el idioma. Entonces, yo por cómoda no se lo digo 101, ¿verdad? Sino que digo solamente 100. Y así sucesivamente pasa con muchos hablantes, ¿verdad? Tanto nativos como pues nosotros hablantes de segundo idioma. Y si usted va a escribir un papel legal, o está escribiendo algo legal que pues, puede ser utilizado, ¿verdad? Para algo, sí póngaselo, ¿verdad? Es necesaria una correcta escritura. En lo escrito es necesario, ¿verdad? Es necesario hacerlo. Así que así se los puedo decir hablando, ¿no? Escribiéndolo, sí, ¿verdad? Manejémoslo así por el momento. Ok. Thanks, teacher. You're welcome. ¿Alguien más que tenga preguntas de los números? Quiero una consulta. Dígame. Fíjese que para el número 3, este, como la pronunciación parece como que dijera árbol también, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé si la pronunciación iría como con Z o con D. No, es 3. 3. No es una Z, porque la Z es. Este es 3. 3. Three. Mire, me voy a acercar un poquito, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Este,
si ustedes observan los movimientos de mi boca, es three, 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 three. Entonces, como ustedes pueden observar, mi lengua se nota a través de lo que es mi labio superior y topa en mis dientes superiores. Entonces, three, three, three. Y el siguiente, que es el 30, es 30, 30, 30, 30. La combinación de esa TH a usted le va a hacer un sonido como de F. Ay, permítame. Ay, lo lamento. Este calor sí me está provocando bastante alergia. La pronunciación de esta TH nos hace un sonido de como de una F. Déjenme ver cuál es el sonido tal cual, porque este es un sonido bastante, bastante especial. Es igual que en Thursday, right? Thursday. Thursday. Entonces, si ustedes fijan en el movimiento de mi boca, ese sería el movimiento, ¿verdad? El sonido en este caso. Permítame un segundo, fíjense que algo le pasa a mi garganta, lo lamento. Déjenme ver cuál exactamente es, porque of que three. Veamos. Ahorita se los pongo. Aquí lo tenemos. Déjenme buscar por acá. Esto es un sonido bien, bien, bien peculiar, porque son dos sonidos que nosotros tenemos de lo que es este, de este número. Porque el del árbol, fíjense que solamente es una T, R, E, E, ¿verdad? Doble E. Entonces, el sonido, pues, es tri, tri, tri. Y si ustedes ven el movimiento de la boca con el tri, es como si yo estuviera sonriendo, ¿verdad? Tri, tri, es ese. Y el de este número es totalmente diferente, ¿verdad? Déjeme regresar a la presentación. Y aquí, don't pay attention to this, right? It's something else. Y aquí tengo el phonetic sound. Y este es el phonetic sound. No le presten atención a lo de arriba, ¿verdad? Eso es de otra cosita. Este es el sonido de nuestro querido número 3, ¿verdad? El 3. Y es esto. Esto de acá es estas TH. Y este sonido es... No es una F. ¿Por qué no es una F? Porque la F es F, F. Es una, como que usted saque aire por la boca de acá. Entonces es three, three, three. Como que usted pronuncia el tres, pero con aire, ¿verdad? Three, three, three. No sé si me explico o me doy a explicar un poco cómo sería el sonido. Más o menos, ¿no? Sí. Se entiende. Se entiende. Ok. Entonces ese sería el sonido, ¿verdad? Es un free, free, free. Tienen que sentir ustedes para generar este sonido que su lengua topa sus dientes, los superiores, ¿verdad? Free, free, free. Que le topa los dientes y que topa esta parte de sus labios, ¿verdad? A ambos lados de los labios. Free, free, free. De ser necesario para poderlo producir, si tiene que exagerarlo al principio y sacar la lengua, sáquela, ¿verdad? Para que pueda generar un buen sonido.
porque si no después cuando usted esté hablando con alguien me le va a decir el tree y la persona le va a decir a tree. A tree, sí, el tree le va a decir, y usted le quiere decir el tres, ¿verdad? Y no es three, three, igual que el teddy, ¿verdad? Le va a decir el teddy, no, es el ferry, 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 ¿verdad? Con práctica lo van a aprender a hacer, pero tienen que practicar los sonidos, ¿verdad? Este sonido, en especial del número tres. Y lo voy a regañar porque ya es hora de que nos vayamos y nadie me avisa, ¿verdad? Nadie me dice nada. Nadie me dice, teacher, ya queremos irnos de vacaciones. Nadie me dice. Sí, todo está acá. Entonces, pues ya tenemos esto. No se preocupen, ¿verdad? Van a ver phonetics más adelantito. ¿Verdad? Se van a divertir con muchos sonidos, ¿verdad? Que son bastante peculiares. Por el momento, traten de emular los movimientos de la boca, ¿verdad? Eso. Traten de hacer los movimientos de la boca y eso les va a ayudar mucho. Repasen el abecedario, eso les va a ayudar mucho también, ¿verdad? Y sin más que decir de las clases, disfruten sus vacaciones, ¿verdad? Con sus seres queridos, si van a liturgias religiosas, tengan cuidado. Si salen, pues también tengan mucho cuidado, ¿verdad? Deseo verlos el lunes 18 a todos por acá. Y ya saben, cualquier cosa, y si nos quieren compartir en WhatsApp, ¿verdad? Compártanos qué andan haciendo, ¿verdad? Por algún lugarcito de acá de nuestro país. Y cuídense mucho, ¿verdad? Pasen buenas noches. Nos vemos hasta el lunes 18, ¿verdad? Así que descansen, pero no olviden estudiar, ¿ok? Cuídense. Bye, bye. Take care. Good night, everyone. Bye, bye. Cuídense.